¿A dónde iré? Lejos de tu aliento. ¿A dónde escaparé de tu mirada? Ahí estás tú. Allí te encuentro. Soy su servidor, Monseñor Sergio Peña Hernández, actualmente párroco en la parroquia de San Bartolomé Apóstol de Naucalpan. Su servidor lleva 42 años de ministerio sacerdotal y es la primera vez que me toca estar en una parroquia, podemos decir, de pueblo. Es una característica aquí en Naucalpan. Aunque estamos inmersos en lo que es el auge de todas las colonias nuevas, Naucalpan, San Bartolomé, sigue siendo un pueblo con sus características tradicionales que le dan su sentido a toda la pastoral que se realiza en la parroquia. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho los destruyen, ni hay ladrones que perforen las paredes y se los roben. Porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debiera ser luz no es más que oscuridad, ¿qué negra no será tu propia oscuridad? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las cosas materiales nos seducen. Poseerlas nos hace sentirnos seguros, importantes, poderosos. Las riquezas no son malas en sí mismas. El problema está en entregarles el corazón, olvidando a Dios y al prójimo. Por ello Jesús nos pone en guardia ante las seducciones del mundo y de sus bienes. El corazón es la clave para lograr el equilibrio, para no apegarnos a las riquezas que ya tenemos o que deseamos poseer. Las riquezas que valen ante Dios son nuestras obras buenas. San Lucas, cuando nos habla del juicio final, nos dice: vengan benditos de mi Padre a gozar del reino de los cielos preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, estaba enfermo y me visitaron, desnudo y me vistieron. Tratemos pues de aprovechar el tiempo que el Señor nos está regalando, haciendo estas obras buenas y enriqueciéndonos para ser gratos ante los ojos de Dios. Que así sea. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.